Nipetira musa pekasa Bogotá punira musa le nipet tiro kana maskani kana musa le invita a topu Miraflores pu ati maska musa na guerra wa dua kana ni katira musa nipetira le invita topu ni kana musa le yana tia. Una vez sobre la madre agua, que existe en mi pueblo, existe eso, que la madre agua es una señora, o sea, el señor con el muchacho se fundió y le apareció, él sí, ella dijo, ¿qué es lo que más desean? Entonces ellos le dijeron y ella se convierte en los que ellos desean, entonces ella empezó como a convertirse en la verdadera madre agua que es linda, pero es mala. Entonces empezaron a pegarle y a pegarle y a pegarle. Entonces ella lo último les dijo, vuélvame a pegar. Entonces el muchacho detenió al papá o al abuelo, no me acuerdo cómo es. Entonces le dijo que si uno no la golpeaba, ella se iba a ir. Entonces la dejaron de golpear y ella se fue. De ahí comenzaron a rondar las historias de la madre agua. Niña para mí va ya y ahí hay que darle a meda yo y ya y ahí ya mi tú le da dani a lu hay que está meda está ni ya yo que va a meda muy na ahí na está yo ya en el sitio hoy más ne que ahí no que ya para mí va manejivo medio pez motimada alu apeu kerari neimada apeu muimada kuyari apeu neimada kubiju alu apeu kwa je tukano ne aimana parte Brasil neimada pues ellos como empezaron a salir que era como una laguna, le decían la laguna de leche y ellos empezó haciéndose un remolino. Y de ahí empezó saliendo el cacique primero, después las otras personas. Después había un huivo que había una canoa que en sí era un huivo. Y el huivo los llevó río abajo, repartiéndose en comunidades. Allá en las noches cuando nosotras nos íbamos a acostar, ya que habíamos comido, veíamos un rato películas, nos íbamos a acostar, en la noche salía un, no sé qué era, pero parecía un niño llorando por las noches. Y también en una baranda, el colegio era el internado era de dos pisos y por allá un señor iba a asustar a una muchacha y la muchacha estaba recostada hacia la baranda, así recostada, y él le hizo así. Y la muchacha se cayó como a las 5, casi las 5 en punto. Y a las 5 en punto todas las noches sonaba el golpe. Pues la verdad, yo no sé todavía cómo nació Miraflores Guaviare, porque en esos tiempos yo no existía. Pues yo sé un poquito por lo que mi mamá ya existía y ella me contó. ¿Cómo nació Miraflores? Miraflores nació con... Esto era solo monte. Esto era monte. Entonces acá empezó a llegar las FARC. Entonces ahí fue cuando empezó a llegar gente, empezaron a construir sus casas. Y después llegó el ejército y la policía y eso. Entonces antiguamente esto lo manejaba era las FARC. Después,
Después la policía y eso, llegó el alcalde, ahí fue y eso, entonces ahí las FARC se fue y la gente empezó a poner sus tierras, que las casas, que el colegio, que la alcaldía. Ahí fue cuando se nació Miraflores, eso es cuando nació Miraflores. Nos encontramos prácticamente en el corazón de Miraflores, del municipio de Miraflores, en un sitio llamado la Laguna Azul. Esto es la Amazonía colombiana, donde los primeros colonos aparecen aquí por el caucho, por explotar la resina del caucho. Los gringos, por su afán de la Segunda Guerra Mundial para sus aparatos, buscaron esta zona de la Amazonía de Colombia para mirar y clasificar los árboles de caucho. Entonces ellos llegaron aquí con una compañía que se llamaba la Ruber, una compañía eminentemente gringa. Inclusive ellos hicieron esta pista de aterrizaje. Hasta que la Segunda Guerra Mundial acabó, pues prácticamente el caucho también desapareció en la región. Una explotación con indígenas más que todo. Colonos venidos del interior del país se convirtieron en patrones, eran los que dirigían la parte del comercio con el comprador. Cuando finaliza la época del caucho, aparece otra economía que es la de las pieles de animales, la explotación de las pieles de animales. El tigre, el tigrillo, bueno, animales que su piel tenía valor en el mercado. Y comenzaron los caucheros a buscar estos animales para comercializar su piel. Y llegó un momento en que prácticamente tratamos casi de exterminar la flora, la fauna. Y llegamos finalmente a una época de la más fuerte para la región. El monocultivo de la coca. Año más o menos 1977, aparece un gringo por aquí, hablando sobre la coca que tenían los indígenas y que de ahí se podía sacar un alcaloide. Y como colombianos, pues eso fue rapidito que se le aprendió la fórmula. Y se comenzó a expandir la coca, hasta que fue invadido completamente parte de la selva como monocultivos de la hoja de coca. Una economía bastante grande, bastante desorganizada y complicada para quienes vivíamos en la región. Cambiaron costumbres, cambió todo totalmente. La vida se hizo más insoportable. Este Miraflores era como estar en la séptima en Bogotá, gente por... había que empujarlos. Aquí teníamos aproximadamente entre 40 y 50 aviones, entre avioneta y aviones, ahí parqueados en esta pista. Bueno, la plata, hacía de todo. Aquí en el Guaviare le da pena hablar la lengua, porque acá la mayoría, bueno, vive en medio de los colonos y ellos le da pena de hablar cubeo y le da pena de decirle que son indígenas. Entonces eso es lo que pasa y los padres ya no le hablan en lengua, le están hablando en español. Y acá hay muy poquitos estudiantes que hablan la lengua, pero no es así como en mi departamento. Allá todos hablan, todo el mundo hablamos, sin pena, ahí en el pueblo, en la comunidad. Sí. Pues lo que mi papá me lo había dicho y yo llegué y dije, voy a escribirlo entonces. Y allá me comenzó a dictar y después ya lo terminé y puse el pájaro silbador de tema. El pájaro silbador es un pájaro donde él llega, digamos, a un árbol
y él sabe quién, el Silva chirría feo como un perro y él sabe quién se va a morir, pero él no lo dice así por lo que no puede hablar, solo Silva, y a lo que Silva hay una persona se va a morir. Entonces le llegan como, llega ya como todo oscuro, él casi no se ve y lo ataca como a uno. Pero en realidad el pájaro silbador sí existe por estas zonas que de Miraflores de Guaviare hasta la finca de mi papá que queda en La Guarapa. También llega allá y mi papá sabe cuándo, a quién se va, cuándo una persona se va a morir. O sea, yo también sé por lo que él me ha explicado. Y se muere, vamos, uno se da de cuenta cuando un perro chilla harto y feo, o un pájaro, o cualquier cosa. Desde que sea un animal sí, pero desde que sea otra cosa no. Ahí uno ya se entera que alguien se va a morir. No se sabe si es uno o otra persona. Rainos, un hombre muy bajito, escribió un día la historia de un joven que buscaba trabajo con un circo. Cuando el dueño del circo, yo le dio mucho, a veces sí no puedo leer porque me falla la vista, El Principito, un libro bonito, yo le recomendaría que leyeran eso porque le enseñé mucho a uno. Un libro de Gabriel García Márquez. Voy uno. Va último. El duro es un... Voy uno. Voy uno. Pasa bailando. Va 12. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 700. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Apenas. ¿Qué es lo que reclama? ¿Qué es lo que reclama, papito? La mía es de 200, espere. La mía es de 100. Yo voy ahorita. La verdad, yo casi no voy allá por leer así, pero voy a hacer las tareas. Yo tengo varios libros en la casa. Tengo uno que se llama La colección de libros de Oscar Wilde. Malditas matemáticas de Carlo Fravetti, unas fotocopias que nos dejó la profesora de un cuento de La casa de Usher, de Edgar Allan Poe, y pues así entre otros, El retrato de Dorian Gray, también es de Oscar Wilde, bueno, por ahí entre otros, pero casi no los he leído todos. Cuando yo llegué, hace 7 años había más asistencia, más usuarios. Ha disminuido un poquito, digo también que es por una parte, por la tecnología, de que ya los niños no buscan la biblioteca, sino van a internet. Si les dejan, me leen tal libro, buscan, van y bajan el resumen y ya, salen con eso. Pero entonces, pienso que es por eso también. O les da pereza, porque imagínate que llegan, me piden, necesito tal libro. O necesito tal tema, se los coloco así, o sea, no ni siquiera los pongo a buscar. Y dicen todo eso, ay, eso es mucho, no, les da pereza escribir. No sé a qué se debe eso.
pero yo digo que, yo siempre digo, es por la tecnología avanzada, que ya los niños quieren todo fácil, les da pereza escribir, les da pereza leer. Pero a pesar de eso, hay asistencia. Y lo bueno por lo que nosotros le hacemos la extensión bibliotecaria, que vamos a las veredas cercanas. Entonces, un niño es feliz que yo llegue con un poco de libros allá a llevarles lectura. Esto más que todo es como los narran unos indígenas. Cuentan cómo, cómo vivían y cómo se curaban en la selva. Llegué para quedarme, son crónicas. Acá hablan de algunos personajes de San José y personas de acá que ya han fallecido por la violencia. A mí me parece que la otra parte clave de este inicio, este tramo, es el cementerio. Me parece que aquí en el cementerio hay mucha memoria, mucha memoria, digo yo, mucha historia. Hay mucha historia enterrada acá en este cementerio. Está allí porque este es supuestamente el cementerio antiguo, ¿no? Es el cementerio. Y aquí mismo en este cementerio estaba. Aquí mismo abrían los cadáveres. Aquí mismo abrían los cadáveres. Les hacían toda la cuestión de la autopsia. Y. Pues todas las figuras, si usted ve, hay unas tumbas muy sobresalientes. Está una de los personajes acá. Hay mucha tumba NN, porque muchos cadáveres llegaron acá, pero nunca aparecieron los familiares, nunca aparecieron quien reclamara por ellos. Entonces hay mucha tumba, mucha tumba NN. ¿Sí? Cuando venían a reclamar, sobre todo en la época de la violencia dura, entonces mataron, por ejemplo, al presidente de Caño Negro y al vicepresidente de Caño Negro. Y cuando vino la otra comunidad a mirar la cuestión de los cadáveres, aquí mismo en el cementerio fueron asesinados. Entonces, bueno, este tiene muchos recuerdos y mucha historia del Guaviare acá enterrada. Aquí era la primer plaza de toros que quedó acá en este lado. Sí. Y después lo tomó la escuela como el espacio, pero aquí fue la primer plaza de toros de don Luis Córdoba. Y con el tiempo. Con el tiempo, poco a poco, esta institución fue creciendo y construyeron aquí la Manuela Beltrán, la institución educativa Manuela Beltrán. Cuando llegué a la biblioteca, a la institución educativa Manuela Beltrán, y la rectora me dice, la profesora le dice, me dice, vamos a la biblioteca. Realmente no se podía entrar porque las mesas, las sillas estaban ubicadas acá, ¿sí? Y no estaba organizado porque no había un inventario. Había mucho cosa deteriorada, pero sin embargo se guardaba acá. O sea, no, yo llegué y decía, pero eso solo. Ya se acercan en la biblioteca y se ubican ahí, trabajan en su computador, ya no es la sala de profesores, ya saben que los profesores están aquí en la biblioteca. Realmente el uso de las tablets que se le ha dado prácticamente ha sido para las pruebas de superate. Entonces, el máximo que hemos utilizado han sido 40 tablets. Pero entonces las están utilizando por grupos. Que tengan la posibilidad de que los alumnos vengan y yo le pueda prestar un tablet, eso no hemos logrado eso. 25, me faltan dos.
Dile al profe que me faltan dos libros, ¿vale? Ahora, pues, ¿qué pasa? Se trabaja con los docentes, hay una coordinación con los docentes cuando ellos requieren de algún servicio de la biblioteca, ellos llevan los libros y trabajan en el salón o vienen acá a la sala y trabajan acá con ellos. Y en las tardes vienen los alumnos a consultar tareas, más que todo sacan fotocopias para hacer trabajos en la casa. Es muy poco los alumnos que dicen, me voy a hacer tareas directamente a la biblioteca y estarme toda la jornada de 3 a 4 y media a estar en la biblioteca, son muy pocos los que vienen a chatear. Sí. ¿Y las envidiosas vacas, o sea, son amigas de Macarena? No. Y las envidiosas vacas acusaron a la maca. ¡Qué patraña, qué mentira! Ese huevo es de gallina. Las vacas vigilaban a maca mientras empollaba. Ella incubaba el huevo, pero nada. Miren, ¿cuándo han visto ustedes una vaca empollar un huevo? Lo rompe. ¿Lo rompe? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Quién ha visto la gallina? Si la gente encima de esto lo rompe. A pesar del sueño y el malestar que le había provocado el vino de arroz, el joven samurái comprendió, aterrado, que había caído en una trampa. Reuniendo todas sus fuerzas, consiguió sacar su sable de la vaina. Y cuando la jovencita vio el sable desenvainado, ya no intentó disimular su enojo. Se levantó, alzó el instrumento del suelo y volvió a subir las escaleras silenciosamente con mucha dificultad, la muchacha. Un espejismo por el cansancio que ella tenía. Exactamente, pudo ser que estaba delirando del cansancio. Vamos a ver. Una vez que yo estudiaba en San José, ajá, un libro que se llamaba De por todos los dioses. Por todos los dioses. ¿Ese? Es un himno de mitología. ¿Ustedes usan la biblioteca del colegio? Sí. ¿Qué tal es? ¿Chévere? Sí. ¿Y la usan, van solitos porque quieren ir o van con los profes porque les ponen tareas o cómo es? Vamos, vamos. Algunas veces tienen tareas. Cuando nos ponen tareas también vamos, ¿por qué creen? Chicos, ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Por qué creen que la gente cuenta historias de lo que sea? ¿No creen que todo el mundo es como una biblioteca? Todo el mundo tiene historias para contar. Los abuelitos de uno. Los abuelitos. Pues para llevarlo para la casa, uno ahí dice que para sacar un libro. Uno tiene que presentar el carnet, entonces uno le dice el nombre y ella va, lo busca y eso. Y entonces ella le escribe el nombre en un cuaderno y nos dice cuándo lo teníamos que entregar o hasta cuándo lo necesitamos. Y tenemos que ser cumplidos. Pues acá, pues yo diría que conozco el colegio como mi palma de la mano. Pues como hoy estamos en la semana cultural, entonces hoy miércoles nos toca el día gastronómico. Entonces todos los grados están mostrando los platos de cada región y el jurado los va a probar para elegir un grado ganador. La yuca brava y almidón de maíz y la farina que está hecha con yuca también. Pues es el traje típico de la región, está hecho de palma y fumare y ellas mantienen así. Yo nací en Barranquilla y ahora estoy viviendo en San José del Guaviare. Como los temas que utilizan no son los que me gustan y no me gusta esa parte. Pero por ejemplo otros temas que a mí sí me agradan, a mí sí me gustaría leer mucho. Estos temas, como por ejemplo los libros de acción, futuristas, robots, etc. Sobre los misterios de la vida también, la intriga. Hablaba del conflicto que sienten algunos profesionales que tienen una formación un poco más, digamos así, ligada al hecho puro del libro como elemento básico de detonante de posibilidades creativas, ¿cierto? Creo que es ahí en ese momento en donde uno encuentra más conflicto, pero en este momento en el que están los jóvenes, creo que el conflicto se reduce muchísimo, porque creo que todos los medios, o el simple hecho de poder leer 100 años de soledad, o el coronel no tiene quien le escriba, en una tablet, como las tenemos en el SENA,
ya abre una puerta totalmente diferente y ya con un elemento tecnológico como ese usted mata el conflicto de una vez. Digámoslo así que la tecnología ha sido un mediador de esos conflictos y ha sido muy importante. Me parece que el hecho de poder canalizar esas posibilidades redunda en el beneficio de los chicos. El último lo terminé hoy, fue Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Pues al principio no me estaba gustando, pero al final, porque la profesora nos puso a leer eso, pero lo hizo de una manera tan dinámica que todo, o sea, al principio primero nos puso a leer el diario de Ana Frank, pero como al ver que no estábamos tan interesados, buscó otra metodología para interesarnos, hicimos rueda redonda y cada seguíamos la lectura, entonces ella decía un número y continuamos. Y después nos poníamos a analizar y todo eso ella iba evaluando y más nosotros nos íbamos participando todos. Y pues fue súper ese libro, hoy nos pusimos a reír. No, de verdad, estuvo chévere. No le podríamos llamarle una lectura. No se le podría, lo que ellos hacen en internet no sería una buena lectura. Ellos lo único que hacen es leer el resumen y salir. Y si es para buscar un tema específico, pues le dan, no se toman la molestia de empezar a mirar desde el índice. Ay, venga, mira, muchas veces ellos vienen acá y me dicen, necesito el tema de probabilidades y estadística, que me dieron que sea en un libro de séptimo. Yo me voy, lo busco y ahí lo encuentro. Pero ellos por la pereza de venir a buscar en el libro, ellos están dejando los libros a un lado. Entonces dicen, ay no, yo mejor voy y lo busco en internet. Y le digo, pero es que aquí están los libros, venga, lo buscamos y les demuestro que ahí está el tema. Lo que pasa es que ellos lo ven como más fácil con el internet. Más o menos, sí. Últimamente vine y saqué un libro. ¿Qué libro sacaste? Juventud en Éxtasis, de Carlos Cautemo Sánchez. ¿Y de qué va el libro? Los libros de él tienden a hablar de la sexualidad, de las drogas y como de depresión sobre... Él intenta como... sacar a los niños del vicio y de todo esto. Entonces me gustan los libros de él. Hablemos primero de los niños. Ellos consultan mucho el material de literatura infantil, independientemente de cuál sea el autor o cuál sea el libro, ellos les gustan mucho los cuentos infantiles. Con ese programa de Cero a Siempre, ahorita nosotros estamos desactualizados en ese sentido, porque los libros que tenemos ya se los conocen todos los niños. Sí, ya se lo han leído, eso mantienen ahí. Y además que los programas que maneja la Biblioteca Departamental de Extensión Bibliotecaria son los libros que más se llevan a los parques, al aeropuerto, a los colegios, a los jardines infantiles. Son precisamente los de primera infancia. En internet, en mi casa hay internet, pero yo lo utilizo solo para investigar trabajos y hay una biblioteca en una parte que se llama el Centro Cultural. Yo allá voy, leo, aunque casi nunca me queda tiempo, mantengo haciendo tareas o haciendo deportes. Aquí la mayoría de los estudiantes no les gusta la lectura, por lo tanto ellos mantienen ellas con, por ejemplo, mantienen pendiente de sus novias. Bueno, aquí el rector, lo único que los hace leer o prestar atención, bueno, prestar medio atención, es en las mañanas que nos colocan a leer. Por ejemplo, yo paso a un amiguito y yo lo coloco a leer y después a usted le preguntan sus cosas, que usted qué entendió de la lectura, de leer en mi cuento. Algo que me gusta, yo me sé la mayoría de aquí, digamos, las nacionales, pero me gusta más como las extranjeras. Por ejemplo, una tía tenía un libro de mitos y leyendas griegas y uno que me gustó leer era el rinosauro, que era el rinotauro, que era cabeza de toro, cuerpo esto como el rinoceronte, algo así, y piernas de humano. Y que botaba fuego y todo eso y azotaba las antiguas aldeas griegas. Y se me gustó. Es que leer y leer uno se aburre, aunque uno sabe más, sí, uno sabe más sobre cosas y eso, pero es más bacano hacer una película porque ahí uno también aprende cosas sobre lo que va a ser, ¿sí? ¿Qué dijiste tú? Es primero leer y después aprender de los libros y después hacer sí, las películas. Yo. Pues, como dijo Alex,
que leer era muy aburrido. Eso no es cierto, porque uno leyendo libros uno puede saber qué pasó, digamos, si es en una vida real, puede saber todo lo que es importante, puede saber el desenlace, oír una historia que fuera sido real, pero desde que uno no le ponga cuidado, uno ya se aburre, uno tiene que tener fe en Dios, también es necesario para poder entender el desenlace. En mi caso más que todo, porque aquí cuando leo es por las mañanas, que nos ponen 25 minutos, y los viernes que nos quedan una hora. Pero leo más que todo en mi casa porque ya tengo mis libros y todo eso. Yo prefiero leer en mi casa, despacio, con mi tiempo. Yo a veces hago trabajos con internet, con Word, pero cuando es mucha la tarea y tengo que escribir mucho, y ya lo llevo el video de mi casa y se lo presento al profesor. En las exposiciones casi nunca me gusta llevar el video, y no más cuando en las exposiciones de sociales y naturales no lo llevo, de resto sí. Exposiciones de carteleras, o sea, aparecer carteleras, lo busco y lo escribo al cuaderno y también a la cartelera. Primero que todo, por la película. O sea, yo quisiera contar todas las cosas que han pasado aquí en Miraflores, Guaviare, para que todo el mundo se entere de lo que ha pasado acá. Y segundo, ¿y por qué me gustaría contarlo sobre dibujos? Porque, por ejemplo, si yo escribo, ¿qué tal que yo escriba y cuente toda mi historia? Y entonces yo, si yo ya lo dije por la película, entonces yo también lo podía interactuar. Yo contaba mi historia con mis dibujos, ¿sí? Sobre una historia que pasó acá. Me gustaría hacerlo en dibujos y en un libro. ¿Por qué en dibujos? Porque por los dibujos, los niños pequeños, ellos podrían aprender de eso, o sea, conocer las historias que han pasado acá. Por libros, porque se puede, hay niños que no les gusta la lectura, uno va y los aconseja a leer, y ellos van conociendo las historias que han pasado acá en Miraflores. Yo diría que tienen dificultades de adaptación al medio escolar, porque el medio escolar no les brinda como unas oportunidades, unas alternativas para poder ellos mejorar sus conocimientos, sino que todo se hace de copiar, escribir, copiar, escribir, hablar, decir. Entonces las alternativas no son muy grandes, y eso los aburre. Ellos quieren otras cosas, se trabajara por proyectos, se trabajaran otras actividades más lúdicas, pues sería más importante para ellos. Había una vez dos ranas sentadas en una hoja de nenúfar en medio del gran estanque. Una de las ranas llevaba un palo. ¿Y esto para qué es?, preguntó la otra rana. ¿Cómo se llaman estas hojas? ¿No le dicen Malucio? ¿Lucio? 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 ¿No va a pasar? ¿El colegio tiene biblioteca? Sí. Pero ya nomás se lo prestan para que haga tareas. ¿Dónde?
esa posibilidad, que no, o sea, no han tenido la oportunidad de practicar para leer o así. Me gusta escribir los resúmenes de mi cuento. De cuando yo leo, me gusta hacer los resúmenes de qué yo entendí y de qué se trata, qué tipo es, qué tipo de narración. Me gusta más es leer y hacer el resumen y dibujar el loma y hacer a veces mi mamá, yo le digo los resúmenes a ella y ella a veces me hace talleres a ver si yo entendí algo de eso, para ver, porque siempre he querido ser casi siempre escritora para poder hacer mis propios libros. Es que desligar la escritura de lo visual es complicadísimo. Yo todas mis experiencias visuales o audiovisuales, ya sea teatro, ya sea video, performance, llámese como se llame, necesariamente tengo que escribirla. Yo no puedo hacer algo si no lo escribo. Sí. ¿Y te estás refiriendo al guión? Al guión, sí. Sin importar el orden, puedo comenzar escribiéndolo, es decir, poniéndolo en el papel o en el formato pues digital que pues tenga uno a mano, o al contrario, puedo comenzar desde lo visual, pero después tengo la necesidad de ponerlo. Yo escribo cuentos, este año nos tocó hacer tres cuentos, tres libros, todos llenos de coplas, adivinanzas, refranes, cuentos, de todo. Vamos a hacer un libro viajero. Vamos a hacer un libro viajero. Vamos por orden de lista y vamos escribiendo un cuento y vamos dibujando. Se me da, entonces como yo no vivo aquí, no vivo en la zona urbana, vivo en la zona rural. Entonces, digamos, yo me siento en una ciudad que hay afuera y pues para mí comienzo a escribir, digamos, de la naturaleza o de así. Y más que todo lo hago por las tardes, cuando de pronto me da frío o algo, entonces yo quedo solo en la casa, entonces me quedo ahí afuera y me pongo a escribir por las tardes. Pues a mí me gustaría escribir libros del mundo. A mí me gustaría escribir sobre los cuentos de la naturaleza. Yo quiero leer un libro sobre esto, sobre las guerras mundiales. Mi nombre es Helen Vivian Páez, me gustaría leer el libro de los enamorados. Me gustaría hacer un documental sobre los misterios que hay en el universo y en el mundo. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de Book mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de Book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Digamos, ¿qué es el libro y cómo se puede utilizar sus ayudas? Las ayudas son el marcador de páginas, porque digamos, tú estás leyendo un cuento, tú estás para la página, y entonces te toca hacer algo o lo estás leyendo por secuencia, digamos, un capítulo hoy, otro capítulo mañana, así, entonces te quedas perdido. Entonces, utiliza los marcadores de página para poder guardar el proceso. La memoria es una escritura porque antiguamente nuestros antepasados, claro que utilizaban símbolos, pero todo lo que, digamos, nuestros abuelos transmitieron a nuestros padres, porque ellos rezan, y esa mitología no es corto, es larguísimo, porque para rezar a una señora que está dando luz no es cortico, tiene que rezar por ahí media hora o 40 minutos. Entonces yo escuchaba que es como difícil de memorizar, pero antiguamente nuestros abuelos también utilizaban rezo, tomaban yaje para que el conocimiento para asimilar fácil los conocimientos transmitidos, porque si uno escucha así no le queda, entonces utilizaban también estrategias.
Había una vez un dragón que estaba muy aburrido. Un día se dedicó a mirar el río. ¡Chao, dragón! No, es muy cortico. Es muy creativo. ¿Qué es creatividad? Pues como creatividad, pues como si pues el dragón que fue a ver el agua y luego que pasaran más cosas, o sea, para mí es. Yo pienso que no es lo mismo la televisión que leer, porque no estamos viendo y escuchando, pero no estamos leyendo. Entonces, en algunas veces sí en la televisión aparecen unas letras y a uno le parece muy interesante y se coloca letras. Entonces, algunas veces sí parecen que estuvieran leyendo y otras no. Nosotros en la institución sí hemos notado mucho el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Y es en realidad, ya los estudiantes no quieren coger un libro, ellos todo le preguntan cuál es la bibliografía, es internet, Google, la página del Vago, bueno, todas estas páginas que encuentran para encontrar su información, porque hay una página que se llama así, el Rincón del Vago, algo así se llama. Pero ya decirles ellos, vean, en la biblioteca hay un libro de esta y esta manera, ahí lo encuentra, el estudiante lo que quiere es que usted le dé la página donde lo encuentra. Sí, él ya no quiere buscar un índice, un glosario, nada de eso. Él quiere es que usted lo lleve directamente a donde es, de la pereza de que de coger un libro. Y sí hemos notado mucho el bajo rendimiento en eso. Una obra literaria, los muchachos aquí, ¿cómo no la leen? Es si le dan un espacio a cada uno y cada uno se exprese de lo que leyó de sus 4 o 5 páginas, porque el resto nos da pereza. Y si no, se buscan su análisis en internet y eso es lo que dan. Una persona normal, pero así, pero ella llora en la noche diciendo mis hijos, porque ella los había matado. Digamos, una persona le va a usar sobre las partes íntimas y ya llega como orines. Ahí ella después llega y se convierte en la llorona toda fea y con los ojos negros. Entonces ahí le puede estar mordiendo el cuello, o le puede sacar los ojos, o si no le mocha todo el cuerpo, o le cambia la cabeza. Le saca los sesos. Puede cambiar de cuerpo. Y ella va siempre al cementerio y pone velas en una virgen y ahí ella reza. Por los hijos, ni siquiera ella no reza, ella es una señora penada porque los hijos se le perdieron. Ella no los mató. Ella no la sabe. Ella mata a los hijos, lo ahoga, entonces cuando meta lleva esto, luego va sin ella a la casa y el marido le da cuenta, entonces coge un cuchillo y la mata. Y la mete como en una pieza y allá ella se va convirtiendo así. En una cabaña. Y unos, voy a contarles la película. Claro, completica. Sí, completica. Entonces como unas señoras, unas personas se querían ir por allá. Y entonces una señora le mandó a hacer un dibujo sobre ella y se fueron por allá. Y allá esto como si fuera verdadera la película ahí. Sí, y acá en el cuento oral. Ya se ve allí como todo un monstruo. Sí, pero tú lo ves o te lo imaginas. Me lo imagino. Porque no me lo voy a ver porque ahí sí mis orines no puedo. Bueno, ¿qué prefieren ustedes, imaginarse o ver la realidad? Era una escuela nueva que le entregaba cartillas al niño, o sea, sin hacerlo como más lúdico, como más, o sea, no había tanto esa forma significativa para tomar el conocimiento. Entonces llegó el PTA y con una tutora excelente. Y ella hizo la transformación de que esas guías las hiciéramos didácticas, que esas guías las hiciéramos que a los niños les gustara
O sea, que empezáramos la clase como con una introducción del contexto. ¿Qué es lo que, cómo el niño puede aprovechar lo que está aprendiendo para ponerlo en el contexto? No sé, porque es que, digamos, si has visto que en la película de Harry Potter hay el libro y la película, pero es que el libro tiene cosas diferentes que la película. Entonces, por eso. No, acá yo creo que una película. ¿Por qué la diferencia? Porque acá por lo menos hay muchas, como muchas historias, y además el pueblo tiene como más como los ambientes son más dados como una película que tenga que ver sobre la vegetación, porque hay mucha vegetación, muchos sitios turísticos. Más dado a una película, algo así. Y además que hay culturas indígenas, entonces sería como más interesante una película o una novela. No estamos es leyendo, sino estamos es escuchando lo que están diciendo. Y tenemos más o menos más comprensión de lo que están diciendo, pero en ese caso no estamos leyendo tanto, sino escuchando que los diálogos entre las dos personas o varias personas. ¿Pero escuchando no es de la radio? Sí, más o menos, pero también ver. Ver y oír. En las imágenes que hay aparecen hartas cosas, digamos taxi, eso, todo uno se pone y mira qué hay alrededor de eso, no mira a través del televisor. Y de pronto yo le puedo llamar lectura porque estoy leyendo a través del televisor. La televisión nos enseña cosas también interesantes, pero con imágenes. Lo que uno puede a veces decir de vez en cuando no se nos sale en un libro. Lo que es el libro, la televisión tiene mucho que ver porque hay libros, de libros salen novelas, o salen historietas, o salen cuentos, por ejemplo, la de Blanca y los Blancanieves y los Siete Enanitos salió. La serie, entonces es así, y pues no hay necesidad de leer, sino solo con las imágenes uno puede entender lo que está dando a entender la imagen, porque hay gente que no escucha ni no escucha, entonces con solo mirar está entendiendo lo que da a entender una lectura prácticamente. Complemento del libro, porque yo prefiero leerme el libro y de pronto complementarlo con la película. Ah, venga, miro, de pronto me explican mejor, o de pronto ya no me lo tengo que imaginar, sino ya me lo están entregando todo en la película, mientras que en el libro yo me puedo imaginar todo lo que estoy leyendo. Sí, pienso porque en el cine van las palabras, del cine usted puede escribir muchas cosas, puede sacar palabras hermosas, mensajes, y con ella pues hacer un libro o crear varias cosas. Hacer cosas muy interesantes con el cine. Cada vez que uno es educador y uno ve toda la potencialidad que tienen, todos estos muchachos tienen una potencialidad enorme, ¿no? Para expresarse, para sentir, para hacer ese tipo de lectoescritura con los medios. Aquí lo que manifestaba el profesor Richard, él tiene su grupo de periodismo. Y tiene los muchachos. Aquí tenemos un programa que fuimos a Cartagena hace como 15 días a presentar en Ondas, los telecientíficos, haciendo televisión, programas de televisión para mejorar las pruebas de saber en matemáticas. O sea, aquí se generan muchas cosas que a veces que dicen, allá, sí, acá estamos generando cantidad de cosas. Ojalá ustedes conocieran ese proyecto con la profe Sandra, que es la líder. Y usted viera esos muchachos cómo se desenvuelven ante una cámara y cómo están haciendo sus programas de televisión, y queremos transmitírselos a todo el municipio desde nuestro pues con el servicio de televisión que hay acá. El Club de Lectores de Zulma, o sea, mire, aquí hay mucho talento y mucha potencialidad con los muchachos. Computadores para Educar aportó 20 computadores a la institución hace 3 años.
pero pues se quedó el aporte ahí porque no ha habido, o sea, el mantenimiento corre por cuenta de la institución y pues como son 20 computadores para toda la institución, siempre se mantienen dañando, entonces se hace como insuficiente el material que hay. Pero aparte de eso, los papás han procurado tenerle sus celulares a los niños, algunos que tienen la comunidad les tienen celulares de alta gama donde ya pueden ingresar al internet a través del celular. Y pues gracias a Dios, Kiosco Vivi Digital nos trajo un internet que es lento, como yo les decía que me molesta el internet por lento, pero que de alguna u otra manera sirve como herramienta para los muchachos. Esta es la calle central del colegio. Allí vive doña Bárbara, allá vive doña Edith, allá es la casa de dos pisos, es de doña Vidalia, donde ella cuida niños. Esa casa que están viendo es del profesor Aníbal, él es el director del grado sexto. Él enseña español, artes, ética y religión. Buenos días, mi nombre es Brainer Alexander Prada Flecha y acá voy a entrevistar a mi amigo David Alexander Rico Martínez. Bueno, ¿cómo es su nombre? Bueno, mi nombre es Rico Martínez Alexander. ¿Tiene familia por acá, en otras partes? Sí, yo vivo con mi papá, mi mamá viene en Yopal, Casanare, mis hermanos en Villavicencio, tengo mucho familiar en Bogotá. Ah, bueno, ¿y qué deporte le gustaría, qué deporte le gusta a usted? El fútbol. Ah, y sé que se sabe versos, canciones, cosas así. Yo me sé los versos. Bueno, ¿nos puede decir unos poquitos? Bien. Las uvas nacieron verdes, el tiempo la maduró, mi corazón nació solo y el tuyo lo conquistó. Dos paticos en el agua no se pueden ahogar y dos amores que se quieren no se pueden olvidar. Mi corazón es valiente para amar, pero cobarde para olvidar. Verde, negro, me gusta mucho volver a tenerte. Si Cristo murió por tanta gente, yo moriría por ti solamente. Si alguna vez pasa por Buenos Aires y hace mucho frío, no le echarás culpa al viento porque fue un suspiro mío. ¿Usted dónde aprendió esos versos? ¿Los escribió? ¿Los hizo? No, el año pasado con un compañero que yo tenía que llamaba Diego, nosotros la pasábamos así, que investigando por internet, sacando versos, todo eso. ¿Y esos versos se los aprendió para decírselo a quién, a alguien? A las chicas. Ay, uy. ¡Qué flores! ¿En qué página de internet lo encontraste? Por Mozilla. Yo me metí en YouTube y miré videos sobre eso. Ah, entonces, ¿qué más te gustaría hacer acá con tus amigos, por acá en el colegio? Sería hacer un equipo de fútbol, tener alguien con quien jugar y me gustaría hacer una banda de música, un grupo de música. ¿Y usted qué quisiera que viera cosas nuevas acá en el colegio? Por supuesto. Hay que evolucionar cada día, tú lo sabes. Hemos hecho proyectos aquí y ya han encantado. ¿Y por qué no? Seguir avanzando. Ah, bueno, ¿y le gustaría que llegaran más libros diferentes, nuevos, así, para enseñar, computadores, todo eso para estudiantes? Claro. Aquí tenemos una biblioteca. Por cierto, tenemos un libro importantísimo. Pero si llega más libros, actualizar algunas cositas que nos están quedando por ahí. Pero, ¿por qué no? Nos permite crecer. Y ustedes lo necesitan muchísimo. Lo necesitamos. Ahí nomás, ahí nomás. Pues, ambas. Sí, porque pues en un libro solo le muestra como... Es como la imaginación que uno tenga hacia lo que esté escrito. En cambio, en televisión o así, pues uno ya no lo imagina, sino uno ya lo ve. ¿Los papeles, hijo? ¿Los papeles de la moto? Cuando yo llegué estaba todo en blanco. Entonces
pudimos decirle a la gente que esas personas a las que consideraban que no pensaban o no hablaban o no eran seres humanos y podían estudiar. Conocí sordos amarraditos de una soga a un árbol con un platico de comida, como si fuesen animales, y otros tipos de excepcionalidades en esas condiciones. El proyecto es, en general, es como la escuela innova para crear real inclusión de todas las personas, especialmente pues de mi población. Los niños y jóvenes de este departamento yo creo que serán muy importantes en décadas posteriores. Pero después de eso, ellos han crecido en un lugar donde no se les puede masificar por ningún medio. Y con mayor libertad y espontaneidad. Sí son muchos los conceptos que giran porque depende de dónde viene y demás, pero hay cosas que son similares en todos. Tenemos una cultura basada en la ilegalidad, porque ese fue el trabajo. Tenemos criterios de dinero fácil, de cosas que afectan directamente a la pedagogía, porque se ve como en el último lugar de las posibilidades de un mejor futuro. A generar prácticas de convivencia, prácticas de respeto a la diferencia, de igualdad de oportunidades, que es lo que significa el término inclusión. Inclusión vista desde una visión de potencialidad. Como no podemos difuminar y cambiar el mundo, hemos aplicado a la institución inclusión en la escuela a través de la radio. Y esas tecnologías a través del internet llegan a los estudiantes. De hecho, si esas tecnologías no se usan adecuadamente, nos causan más problemas, ¿cierto? Y tenemos el caso de las tablets. Llegaron, distribuyeron tablets y resulta que se convirtió en un problema porque los estudiantes los distrajeron. No hubo un programa de... que lo integrara al sistema. Exactamente. Integrar estos medios tecnológicos a la práctica de aula, que se convierte en una herramienta pedagógica y no en un distractor como nos está sucediendo. Entonces, por estar con 35, estamos abandonando 3 o 4 que presentan esta dificultades en deficiencia en la atención dispersa. Entonces, mi proyecto y trabajo de grado está enfocado hacia poderles también implementar y poderles brindar esas estrategias a los docentes de aula regular para que ellos también puedan hacer uso en sus clases. Perfecto. ¿Y por qué la necesidad de eso? Es por romper esa barrera que hay en el colegio, de ese miedo a las tecnologías. Y ya están inmersos, los muchachos las tienen. Adentrarme en ese currículo oculto que más que todo manejan los chicos, bueno, y los docentes, algunos docentes, y empezar, bueno, ¿cómo trabajar la ciencia política, que yo no la llamaría ciencia política, sino política, que es una asignatura dentro del área de ciencias sociales, a través de esto, que son técnicas, desde la oralidad, porque el lenguaje de los chicos hay que aprenderlo también, muchas veces... Un chico no lo está saludando y uno piensa que es que le está diciendo groserías, le está poniendo y uno se pone bravo. Entonces eso es no conocer, ¿sí? Desde la televisión, desde la actividad en el video, o sea, el video como algo activo y el video como algo pasivo. Entonces vamos a hacer trabajo documental visitando las dos comunidades, que son estas, el Resguardo Barrancón y el Resguardo. No es que vayamos a aprender a hablar de sano, no. Pero con los muchachos vamos a hacer práctica de campo donde vamos a retomar esas costumbres, cómo se hace la fariña, cómo se hace el casabe, qué es ese cuento del pescado moqueado. Son elementos culturales que a pesar de la culturación que hemos hecho, todavía sobreviven. A través de la oralidad, frenar ese choque que hay entre la oralidad y la escritura. Primero frenar ese choque y luego que esa oralidad nos sirva para comunicarnos, nos sirva a los estudiantes para comunicarnos. El niño aprende más cuando se usan estrategias con sonoridad, con ambientación, con canto, con música. Y ahí es donde toman la importancia también los medios de comunicación. El retorno a su municipio a una hora de acá,
Y cuando usted habla con los niños del pueblo, ellos siempre dan razón a la historia que tiene que ver con el narcotráfico. Pero ellos desconocen una historia más rica que tiene el retorno, que es cuando la época de los caucheros, de los triguilleros, cuando llegaron los primeros colonos, la época indígena. Entonces yo lo que quiero es rescatar esa parte de la memoria del pueblo para que los niños se enriquezcan con ella y puedan fortalecer su identidad cultural. Estoy esperando que esta noche sí. El buen ratón Pérez venga ya por fin. En sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí. Listo, sí, continúo. Es un ratoncito de nariz muy roja, de orejas paradas y una larga cola. Mamá me ha contado que a los niños buenos les traen moneditas y hasta caramelos. Yo quisiera verlo, pero es imposible, pues corre ligero y él es invisible. ¿Sí? ¿Queda claro? En el segundo párrafo. ¿Cuántos?